La palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La voz de la misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, sábado 8 de junio, la Iglesia celebra el Corazón Inmaculado de María. Pidamos a María Santísima que su Inmaculado Corazón triunfe en el mundo entero. Oh María, que llevaste en tu seno al autor de la vida, Cristo Jesús. Vamos a meditar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para la festividad de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana. Hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolo y haciéndole preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No saben que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que le acompaña su amigo y hermano seminarista Pablo González. Queridos hermanos, hay un mensaje mariano que debe calar en nuestras vidas. Mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Quién vivió en el corazón de María? Cristo, quien reposó con su gracia, con su amor, quien le dio la totalidad y la dicha de ser bienaventurada entre todas las mujeres, el Dios de toda la eternidad, de toda la creación, nuestro Padre Dios. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Qué palabras tan profundas y que muchas veces no las comprendemos. Saber que el Inmaculado Corazón de María triunfará y ella viene a nuestras vidas. Así como buscó a Jesús tres días que también el Señor descansó en el sepulcro. Al tercer día resucitó. Ella lo encuentra en el templo, queda impresionada, asombrada, no entiende. Pero ella guarda todo, medita todo, su silencio, su meditación, su capacidad de reflexión, son virtudes tan particulares que deberían hacer ruido en nuestras vidas. Hermanos, que el Inmaculado Corazón de María triunfe en tu vida y en tu familia y que Cristo reine siempre en nuestros hogares. Viva el Inmaculado Corazón de María. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presentó el Santo Evangelio del Día.